Este plenario ha de servir para compartir e intercambiar experiencias, pero debe servir también para dotarnos de instrumentos eficaces que miren al futuro. Creo imprescindible que reclamemos entre todos un programa de eficiencia y cooperación que evite la retórica, que dé prioridad a la práctica, a los acuerdos y a las medidas concretas. Tenemos que intentar nuevos caminos. Es evidente que la OTI tiene que seguir siendo un lugar de encuentro y de debate, pero también un espacio de actividad, de compromiso e incluso de negocio. Diría más, en el futuro debe acentuar esos aspectos, atenerse más a la práctica que a las disertaciones. Y expongo ante la Asamblea preguntas. ¿Cabe pensar, en primer lugar, en un derecho preferencial para la venta o cesión de formatos o producciones entre los miembros de la OTI? En segundo lugar, parece imprescindible apostar por las coproducciones, pensar en actividades conjuntas, en aprovechar sinergias, en rentabilizar esfuerzos. En el futuro vamos a hacer propuestas en este sentido y estamos dispuestos, me refiero por supuesto a Radio Televisión Española, a analizar todas las sugerencias que nos lleguen. En tercer lugar, se hace necesario buscar vías de utilización compartida de determinados programas en función de las necesidades. Por ejemplo, podemos pensar en la emisión de determinados espacios de algunos de vuestros canales para ofrecérselos a los inmigrantes latinoamericanos en España. Y desde el otro lado, ¿pueden servir a otras cadenas iberoamericanas los materiales elaborados en España para reflejar la vida de sus emigrantes? Estos planteamientos cobran sentido de una manera muy especial desde el punto de vista de la función de servicio público, pero no solo. Por supuesto, también desde los nuevos modelos de negocio a los que estamos abocados. Y permítanme, antes de terminar, hacerles llegar una reflexión y una felicitación. Mi reflexión tiene que ver con los nuevos medios. Hoy Internet y los nuevos soportes digitales configuran un universo que potencia el derecho a la información de los ciudadanos. Creo que la OTI no puede ser ajena a ese fenómeno y sus miembros deben buscar vías de interactividad y de potenciar los cibermedios. Las posibilidades que nos ofrecen los medios digitales constituyen auténticas oportunidades de negocio, de las que la OTI no puede quedar al margen. Y mi felicitación tiene que ver con algo más concreto, el logro de los derechos de emisión de los Mundiales de Fútbol 2006 y 2010 por la OTI y de otro, el éxito, en este caso compartido por todos, de los derechos de los Juegos Olímpicos de Pekín y de Londres. Juegos de Pekín, por cierto, que Televisión Española va a emitir por primera vez en su historia en alta definición.